Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. Saluda antes que te bajes a comprar. Chao, dice él. Bueno, les cuento. Hemos llegado acá a la tiendita, por ahí se puede ver que Ronnie seguramente va a comprar algo para tomar. El día de hoy es día sábado, son pasadas la una y un poco más de la tarde. Entonces Ronnie me dice, porque el día de hoy hemos limpiado la casa como se debe, hemos hecho buena limpieza. Después de eso ya hemos almorzado temprano el día de hoy, y me dice, quiero salir, aunque sea un rato a las tiendas, no sé a dónde, acompáñame. Bueno, nos hemos dado el baño y ya estamos listos y preparados. Este vlog, no lo puedo decir en qué consiste, simplemente va a ir fluyendo la situación, porque yo tampoco no tengo ni idea a dónde vamos. Pero de qué vamos a ir, a chequear un poquito las tiendas. Le he dicho que me lleve. Eso sí, lo que sí sé es que le he dicho que me lleve a una tienda, a la misma tienda que fuimos en el video pasado, que se llama Fretex. Pero una de las sucursales más grandes que hay en el... Bueno, está cerca también de la casa. Yo iba a decir el centro, pero no es el centro, es otra, que también es bien grande. Así que vamos para allá, ya vamos a ir a chismosear más que ninguna otra cosa. Y el clima no está tan malo, hay un brillo solar, no hace tanto frío. Bueno, estamos como a 10 grados. Yo tengo acá las chompas, aunque ustedes me ven con este polito, pero sí está haciendo, no está haciendo tanto frío. Está por ahí la cosa, ¿no? Ya depende, porque para algunos, miren ustedes, un señor, no sé si se puede ver, no puedo ser tan indiscreta, con su cochecito de bebé, él está haciendo su carrera maratónica, tal vez por aquí lo ven, ahí está. Él está con su ropa de deporte y con el cochecito especial para poder correr y con la velocidad, ¿no? Llevar a la criatura. Entonces, para que ustedes vean que aquí no hay excusa, el que quiere salir a hacer su ejercicio, sale con bebé o sin bebé, como digo yo. Ahora sí, amigos, nos vemos en la tienda, yo ya lo llevo conmigo, gracias por todos sus lindos comentarios y vamos a ver cómo va fluyendo este vlog. Bueno, amigos, les cuento, cambio de planes. Estábamos en la puerta del Fretex, esta tienda de segunda mano, la más grande, la que me gusta, y está cerrada, o sea, ha cerrado, por eso creo que han abierto cerca de mi casa, porque no existe, ya no está, o sea, es un local vacío. Me he quedado asombrada, y le he pedido a Ronnie muy amablemente, él como quiere salir, pues que me lleve a la otra ciudad. Vamos a ir a Sandnes, a la otra ciudad, al Fretex de allá, que espero todavía esté abierto y funcionando, porque ahorita ya veo que ha habido bastante cambio en esta, pues, en esta tienda de segunda mano, que es una cadena que está por todo Noruega. Entonces vamos a ir para allá. Yo sé dónde queda, porque está en un centro comercial, pero la verdad es que nunca hemos entrado. Entonces para mí sí va a ser un poquito de emoción, porque es bien grande. Así que nos vamos para allá. Y de paso también para caminar un poquito por la plaza de Sandnes, que no somos mucho de ir. Siempre vamos para el centro comercial, porque el centro comercial está, uno de los más grandes de aquí, ¿no? De Stavanger. Está por ese lado. Entonces es como que uno agarra la carretera, llega por allá, entra al centro comercial, compra lo que tiene que comprar y con la misma sale. No somos mucho de ir a pasear por allá. Y ya que el señor quiere pasear y caminar, pues entonces lo llevamos para allá. No sé si ya les he mostrado las imágenes del día de ayer, que sí que nos fuimos a,
a comer con mis amigas. Yo creo que los he, yo creo que los he, que lo he puesto al inicio de este video. El centro de noche, una maravilla. Ya poco a poco, pues ya que está recobrando vida en la ciudad, ahora para diciembre, ustedes ya saben que siempre ponen pues la parte de los bares con muchísimas luces y siempre es un... es un espectáculo ir al centro en la noche, más que si quieres ir a tomar o no, pero darte un paseo por ahí. El día de ayer, que estábamos con las chicas en el restaurante, vimos un crucero y nosotros estábamos como si hubiésemos visto el crucero por primera vez. Creo que después de tantos años que no vimos un crucero, que estábamos, mira el crucero, y estábamos en la conversación y en un segundo el crucero desapareció. Agarró su ruta, que todos nos hemos quedado, ¿y en qué momento se fue?, decíamos nosotros. Pero el día de ayer le hemos pasado muy, muy, muy chévere, muy agradable con las chicas, realmente. Ahora sí, vamos a agarrar carretera y nos vemos allá, amigos. Bueno, amigos, estamos en la, lo que vendría a ser como la plaza principal. Toda esta construcción, yo no sé si se ve, y ese óvalo que ustedes ven por acá, eso sí es nuevo. Esto realmente aquí no estaba. Y sí se ve, estoy de este lado para que el sol no moleste tanto, pero toda esta parte sí es nueva. Aquí está lo que vendría a ser la municipalidad, el Tin Hus, que también es nuevo. La realidad es que yo me acuerdo, como no es mi ruta, pero yo me acuerdo que cuando yo he venido aquí no había pues casi nada de esto, solamente era plano, y ahora miren cómo lo han construido. Ahí está mi amor, el vikingo, y esa parte siempre ha estado, que han sido las casitas rojas. Ahora sí vamos a seguir paseando por aquí. Me he sorprendido, ¿eh?, que esto sí es nuevo, aunque esta ciudad está con bastantes obras, que no llama la atención porque siempre ha sido con obras, y por allá es la parte de los centros comerciales. Y bueno, ¿ustedes se acuerdan de la cantina que les dije que había venido a trabajar? Era por ahí, ya esa cantina no pertenece al grupo, pero era por ahí, me acuerdo, la cantina. Y este es ese es su puerto, el puerto de esta ciudad. No es tan grande como el de Stavanger, pero tiene también lo suyo. Es bonita la ciudad, es pequeña, pero es bonita, también tiene sus cositas. Y por decir, en ese barco que ustedes ven enfrente, que no voy a señalar para ser discretas, hay unas personas mayores que están teniendo pues su reunión, su fiesta, y disfrutando de la salida del sol. Está bonito por acá, cómo ha cambiado, cuánta construcción, amigos, pero realmente se ve bien. Allá también están haciendo departamentos, voy a ver, ahí está también la construcción de departamentos. Sí, ha cambiado bastante realmente, ese tiempo que no venía por aquí.
amigos, sí, estamos dentro de un túnel que está larguito. Yo me estaba maquillando. Como ya habrás leído en el título de este blog, acabo de salir del trabajo y Ronnie me está conduciendo para otra ciudad que se llama Randaver, que está un poquito lejos, entre comillas, veintitantos minutos de... No es ciudad, es un pueblo. Ya, Ronnie me está corrigiendo, no es ciudad, es un pueblo. Y me estaba maquillando porque ustedes saben que como yo trabajo en cocina, yo no me pongo polvos ni nada. Y estoy yendo a la cita con la policía. Entonces tengo que arreglarme un poco la cara. Hasta me he laciado el día de ayer mi cabello para que cuando me tomen la foto del pasaporte, para mi pasaporte noruego, quiero parecerme al de mi pasaporte peruano, ¿no? Porque siempre me pasa que a veces me miran la identificación, ven mi pasaporte, porque en la identificación tengo el cabello ondulado, como siempre, y en el pasaporte tengo el cabello lacio. Y ya me ha pasado varias veces que los de migraciones me miran y miran la foto del carnet, miran la foto del pasaporte y me miran a mí y dicen, esta persona tiene tres caras. Entonces he decidido, por fin salimos del túnel. He decidido pues laciarme el cabello para parecerme, ¿no? Y estoy aquí que medio me arreglo con el espejo este. Bueno, aunque yo creo que sí, me he echado un poco de polvo nada más, no me he echado base, que normalmente a mí me gusta arreglarme para mis fotos, que son importantes, pues el pasaporte te dura 8 años. Pero como he salido de trabajar, la verdad, y el día de hoy no ha venido una compañera, entonces el trabajo era un poquito más, ustedes saben que el doble, no ha venido una compañera porque está enferma. Entonces hemos estado mucho más ocupados y lo bueno es que en la mañana me traje, lo dejé en el carro, ¿no? En la mañana dejé un poco de maquillaje aquí para arreglarme el rostro y no verme tan, ustedes saben, ¿no? Tan mal para la foto. Entonces yo ya tengo aquí, tengo mi pasaporte peruano, el que saqué en Estocolmo, ¿se acuerdan ustedes? Ahí sí estaba bien maquillada, con base, pestañas postizas y todo, acá no. Esta es la realidad, me suelto el cabello y yo estoy lista. Porque ya tengo cita, gracias a Dios me han dado la cita. Me han dado la cita rápido antes de que mi carnet de residencia se me venza, que se me vence ya la otra semana, pero bueno, estoy a tiempo, gracias a Dios. Entonces eso es lo que voy a hacer el día de hoy. El día de hoy es día lunes. Yo no sé cuándo les subo este video, pero el día de hoy es día lunes, 1 de noviembre. Así que tengan un excelente mes de noviembre, bendecido, lleno de buenas vibras y sobre todo bendiciones. Algo más, iba a responder una pregunta que me hicieron. Johnny Cash, si no me equivoco, me dijo de que si una persona al casarse con un ciudadano noruego automáticamente tenía el derecho a la nacionalidad noruega o al pasaporte o a la residencia noruega. Él me hablaba en mi caso, no, cuando yo me caso con Ronnie tengo derecho a la residencia temporal, obviamente todo es un proceso. Yo el día de hoy para hacer este trámite del pasaporte, pues yo tengo 5 años en Noruega y he pasado exactamente por todas las etapas. No es que automáticamente te casas con alguien noruego y ya tienes la residencia noruega o la nacionalidad noruega. No, hay que pasar por todas las etapas, es un filtro como todo. Primero te tienen que aceptar la residencia temporal, luego para la residencia permanente, yo ya les he contado en detalle, hay que tener un trabajo, hay que tener pues una cierta cantidad de sueldo al año, hay que llenar unos requisitos que eso sí son un poco, hay que saber noruego, hay que tener un nivel de noruego también el que te piden y otros requisitos que son un poco más más exigentes en ese sentido porque es ellos los que te van a dar la residencia permanente. Entonces ya teniendo la residencia permanente, esperas los años que corresponde, porque en mi caso, eso sí me ayuda, al ser casada con un noruego, eso sí me ha ayudado al día de hoy poder tener mi, bueno, ya estoy a punto, ya, bueno, a tener mi pasaporte en noruego rápido, ¿no? A 5 años de vivir en Noruega. Lo normal y lo que ya veo que han cambiado en algunas normas es que ahora ya van a ser 7 años. Aquí cada año en Noruega van cambiando las leyes de migraciones, entonces yo por eso no les puedo dar pues una información concisa. Hay que entrar a la página de la UDI. Voy a dejar el link abajo en la descripción de este video y ahí ustedes ingresan y van a ver información actualizada, amigos, al día de hoy, porque cada año cambia. Entonces
a veces quitan requisitos, ponen requisitos, entonces es como que a mí, por decir, mi requisito para cuando yo obtuve la residencia permanente, muy diferente a los requisitos que tuvo mi amiga Vanessa, por decir que ella recién lo ha sacado hace poco. Entonces, por eso le digo que siempre va variando, y eso que las dos tenemos la misma cantidad de años en Noruega, ¿no? Ahora sí, yo creo que ya llegamos, amigos, así que yo ya les cuento después. Yo pienso que es simplemente para la foto y voy a pagar, yo después les cuento, porque no estoy segura cuánto es lo que tengo que pagar, pero tengo que pagar algo. Sí, ya llegamos, amigos. Bueno, amigas, les cuento, ya salí, cosa de... Me han atendido más rápido de la hora en la cita en la que yo tenía, porque nosotros llegamos más tempranito. Entonces ya terminé, ahora sí tengo que esperar mi pasaporte que llegue a mi casa. O sea, ya uno no tiene que venir a recogerlo, ellos te lo mandan por correo seguro a la casa. Entonces ya ella me dijo, solamente espera que te llegue el mensaje y punto. Ahora, pagué 580 y algo coronas, que viene a ser como 60 euros, 60 dólares. Eso es lo que me ha costado, lo pagué ahí, en la oficina de la policía. Y bueno, la policía es la que hace este tipo de trámites aquí en Noruega. Entonces, porque yo también tengo policía cerca de mi casa, pero a donde siempre voy, que es la oficina de migraciones. Pero esta vez creo que al ser la primera vez que saco pasaporte, me han mandado aquí, que debe ser algún tipo de central, ¿no? Porque la señorita me dice, ¿es la primera vez? Sí, le digo yo, ah, ya. Bueno, estábamos ahí y ella me dice, lo más gracioso es de que aquí uno tiene que tomarse la foto mostrando las orejas, pues no, o sea, por muy pelo suelto y todo, como tú quieras estar, no hay ningún problema, pero tú muestras las orejas. Entonces yo me pongo pues mi cabello, me suelto el cabello, me pongo el cabello para atrás, todo, y ella me toma la foto en la maquinita y me dice, esta foto, me muestra la foto y me dice, esta foto, no, no me gusta, le digo yo. Y mira que va a durar bastante tiempo, y ella me dice, ya te tomo otra. Y ella muy amablemente, una jovencita era, muy amablemente me ha tomado otra y me dice, ¿esta te gusta? Y yo le digo, sí, muchas gracias. Entonces ya ahora sí he quedado pues satisfecha con la foto de mi pasaporte. Amor, saluda. Ah, les cuento, ahí está mi bello. ¿Qué? ¿Voy a salir? Vas a saluda, pues antes que te vayas a comprar. Hola, chica. Y chao. Hola y chao. Ya aprendió rápido. Bueno, no, él se va a la tiendita a comprar algo. Y como estamos aquí, como les digo, voy a ponerlo para acá porque allá... Ya está empezando a llover y los vientos. Bueno, la cosa es de que... Ah, le he pedido a Ronnie que me lleve. Si ustedes vieran los vientos que hace ahora, yo ya estoy que me arrepiento, y la lluvia. Que le he dicho que me lleve pues al... Acá, este tiene mar, pero tiene como un faro. Que hace tiempo no voy. Y le digo, ya que estamos por aquí, por este pueblo, le digo, llévame para allá. No me acuerdo cómo se llama, pero es un faro. Y me dice, Atunganes creo que se llama o algo así, no me acuerdo bien. Y me dice, ya te llevo, me dice. Y se ha venido a comprar seguramente alguna bebida para llevarme al faro. Pero está lloviendo, como pueden ver aquí, y está corriendo bastante aire. Vamos a ver, hasta que lleguemos al faro, puede ser que pare la lluvia porque son gotas grandes. Vamos a ver, si ustedes ven imágenes que siguen del faro, es porque hemos llegado. Y si no, nos vamos a dar la media vuelta y a regresarnos a la casa, amigos. Ahora sí, nos vemos por allá. Bueno, amigos, aquí a la vuelta está el faro. Pero miren lo que nos ha sorprendido con esto de la lluvia y el sol. Miren qué fuerte, porque en vivo y en directo están más fuertes los colores de este arco iris. Realmente, o sea, está bello, bello. Ya está bajando ya la temperatura, la magnitud de los colores. Pero miren, hay gente por aquí también que está haciéndole fotos. Hay una señora por ahí, pero miren qué fuerte. En vivo y en directo se ve súper bello. Yo creo que esta es la primera vez que veo un arco iris tan fuerte, pero tan fuerte. Bueno, paró la lluvia y el viento, pero Ronnie no se quiere bajar del auto, amigos, así que voy a darle un recorrido así, algo rápido. No se ve el faro, qué pena que no se ve el faro desde aquí, porque para ir al faro tengo que ir por este extremo. Pero miren, bonito lugar, y por la parte de la playa no tiene arena, es puras rocas, amigos. Entonces esa es la... El mar está movido. Desde aquí yo puedo verlo. A ver, voy a subir. Miren dónde estoy. Estoy subida en una pequeña
Ay, qué bonito. La señora está que toma bonitas fotos desde ahí. Bueno, amigos, ahora sí, yo ya me meto porque ya parece que va a llover otra vez y no quiero que se me malogre el celular.